Suleimán. Suleimán, ¿qué hace? Salga de allí de inmediato. Ojalá no hubiésemos venido. Princesa, ¿qué pasó? ¿Qué le ha hecho ese bárbaro? Nada. Nunca nos dejará salir de aquí. Jamás podremos salir de aquí. Prometió que nunca tendría otra mujer en su vida. Sultana, no haga esto. Usted no debe tener miedo. ¡Detén el carruaje! ¡Detén el carruaje! ¡No puedo respirar! ¡No puedo! ¡Detén el carruaje! No te enfades, pero te lo dije. Armin sufriría. Alá sabe qué le hizo Joshua Effendi. Nasu, ve y habla con este hombre. ¿Y qué voy a decirle? Debes decirle quién soy. Y dile que ella no hizo nada malo. Joshua Effendi no me escuchará. Oye, Nasu, tienes que ayudarme con algo como esto. Sí, pero... Vamos. Bueno... En nombre de Alá. ¿Cómo está Joshua Effendi? Realizó un acto vergonzoso. Significa que me ha traicionado. No, no hay pecado, no es lo que piensa. ¿Cómo que no? Usted fue quien trajo a ese mercader aquí. ¡Shh! No es un mercader. Es el hijo del gobernador de Semendria. Es una persona importante y un amigo cercano del sultán. No sé quién es, pero debe alejarse de mi hija.
Bueno, es un viajante. Pronto regresará a su tierra. Debe marcharse. ¿Quién hace eso? Me compró un collar y se lo dio a mi hija. Voy a romperle los huesos. ¿A dónde fue ella? Le juro que no lo sé, sultana. Salió con Gulag deprisa. Allí viene. ¿Qué sucedió? ¡Señorita Hürrem! Tengo que soportar otro dolor de cabeza. ¿Qué hacías? ¿Está todo bien? Sí. Solo paseaba. Te recomendaría hacer lo mismo. Sería mejor para ti que pienses en ti misma en lugar de pensar en los otros. ¿Has visto sus ojos? Están hinchados de tanto llorar. Me pregunto qué pasó. Ahora lo sabremos. Zumbulag. ¿Estás huyendo de mí? No, sultana. Le juro que no. Ven conmigo. Sultana, tengo que trabajar. Cállate y ven. Sí, Gulag. Estoy escuchando. Habla. ¿Qué preguntó, sultana? ¿A dónde fueron con la sultana? ¿De dónde es que vienen? ¿A dónde, sultana? ¿De dónde es que venimos? ¿Vienen del palacio de casa? ¿Cómo supo usted eso? Bien. Significa que sí vienen de ahí. No, sultana. No me mientas, Gulag. ¿Quién es la mujer que ahí se encuentra? Lo juro, no sé de qué habla, sultana. ¿Qué mujer? Esta tarde, la señorita Daye me espera. Debo retirarme. Creo que la sultana Hürrem está en problemas. Zumbulag, no inventes historias. Fui allí y la vi con mis propios ojos. A la mujer que está allí. Ay, por Alá, ¿y cuándo la vio? Tú fuiste el que me llevó allí. ¿Fui yo? Sí. Eso le diré a su majestad. Pero si me dices la verdad, no le diré eso al sultán. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Quién es ella? Por favor, no le diga a nadie. Su nombre es Isabela. Isabela Fortuna. Es la princesa de Castilla. ¿Princesa? Así es, princesa. ¿Hace cuánto que llegó? Hace como 3 meses. ¿Está hace 3 meses y nunca lo supe? ¿Cómo llegó allí? ¿Quién la trajo? Le juro por Alá que esto se hizo siguiendo las órdenes de Ibrahim Pasha. Los piratas turcos la tomaron como rehén y la trajeron directamente aquí. Yo la compré y la llevé al palacio. Hago lo que se me ordena. Debe comprender que solo somos esclavos, sultana. Zumbulag, cállate. Y vete. Como usted diga, sultana.
Sultana. Me traicionaste. Me traicionaste. No come ni bebe nada. Si continúa así, se enfermará. Estoy preocupada. Tengo miedo que le suceda algo. ¿Qué más me puede pasar, Carmina? ¿Cuánto más es lo que voy a tener que rebajarme? Dime cuál es el camino para liberarme de este dolor y esta vergüenza. Princesa, ¿está bien? ¿Qué sucede? Nada, nada. Sultana, su baño está listo. El agua está caliente. Ningún baño va a lograr calmarme. Estuve allí, los vi con mis ojos. Entraron juntos al palacio. Suleimán aún está allí. Sigue allí con ella. Sultana. Su majestad quiere verla. ¿Se lo dijiste? ¿Le dijiste que vi a esa mujer? No, sultana, por Alá, ¿cómo se le ocurre? No. Su majestad, bueno, acaba de llegar al harem y mandó a buscarla inmediatamente. Vete de aquí. ¿Su garganta está mejor, sultana? Así es. Esta medicina funciona. No podía tragar nada. Prepara sopa para mí, por favor. La señorita Firial vino hoy y regresó de inmediato. ¿Cómo está Atice? ¿Ella te dijo algo? La sultana Atice está muy triste, madre sultana. Su condición no es buena. Hace poco hizo que cubran todas las estatuas. Oh, por Alá, hija mía. Sabía que le haría eso a los ídolos. Le teme a la soledad. Ibrahim debe regresar a salvo. De lo contrario, me temo que la condición de Atí se va a empeorar mucho. Sultana. Si desea o necesita algo, solo tiene que decirlo. No, gracias. Estoy tan nerviosa que rompo todo a mi alrededor. Peleo con mis seres queridos. ¿También estás molesta conmigo, Kulfem? Sultana. Nunca podría enfadarme con usted. Pero me siento muy triste por verla aquí, sultana. Vamos, hábleme. Sé que se sentirá mejor. Tengo miedo, Gulfem. Tengo miedo de perder a mi hijo, a Ibrahim. Los amo tanto que no podría respirar. Si alguna vez me separaran de ellos. Si es un sueño, yo he tenido uno peor, mi sultana. Perdí a mi hijo.
Y también perdí un amor. Lo sabe. Pero el gran Alá es el encargado de brindar una cura para cada dolor. Lo que está escrito en nuestro destino es lo que tiene que suceder. ¿Quién tiene el poder para cambiar nuestro destino, sultana? Usted se entristece pensando en esas cosas. Ibrahim Pasha regresará. Usted vivirá para ver la felicidad de sus hijos y Alá si lo desea. Ibrahim, ¿qué es lo que me estás ocultando? Tu trabajo es servir a toda mi familia. El sultanato es mío. No olvides que si me pierdes, perderás tu posición y todo lo que conlleva. Ibrahim Pasha. Ven, Perwana. Los ayudantes de Qalandar Shah desean verlo. Vendrán mañana. Son buenas noticias. No pierdas tiempo, ve allí. Lleva esta carta y dásela a Qalandar Shah. Por favor, duerma. Mañana se sentirá mucho mejor. ¿Cómo voy a dormir bien? Cuando cierro mis ojos, solo veo su rostro frente a mí. Saldremos de aquí, princesa. Ya verá. No debe preocuparse por eso. No sé qué quiere de mí, Carmina. ¿Qué más se necesita para sacarnos de aquí? Yo sé qué es lo que busca. Solo quiere lastimarme. Cuando se aburra de todo esto, nos matará a todos. A ti, a mí, a Federico, a todos. Por favor, no diga eso. Me está asustando. Déjame sola. Quiero rezar. Suleimán. Bienvenida, sultana. ¿Usted quería verme? Has iluminado esta noche. Siempre es bueno verte. ¿Qué te sucede? Nada. Parece que quieres decirme algo. No, señor. ¿Estás bien? Sí. Mientras que usted esté a mi lado. No.
Suleimán. Hábleme. Hábleme de su amor. ¡Princesa! ¡Princesa, abra la puerta! ¡Princesa! ¿Qué ¡Ayúdame! Sucede? ¡La princesa está dentro! ¡Guardias, hay un incendio! ¡Princesa, se lo ruego! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Princesa! ¿Dónde está? ¡Debemos sacarla de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Isabela! Venga, Pasha, bailemos. Hace mucho que no lo veo por aquí. ¿Qué le sucedió al Pasha? ¿Por qué actúa así? No preguntes. Su dolor es enorme. Sufre el dolor del amor. ¿Amor, dices? No lo creo. No has comido nada. ¿Acaso no tienes hambre? Papá, no he hecho nada para avergonzarte. Vestir ese collar es suficiente para avergonzarme. Me enteré hoy que ese hombre es una persona especial para su majestad. Pero va a irse pronto. Hasta que se marche, no saldrás de esta habitación. Informar a su majestad de esto. Este asunto es importante. No podemos esperar hasta la mañana. Su majestad. No quería molestarlo, pero surgió algo importante, muy importante. Habla. La princesa Isabela. ¿Qué pasó? Prepare mi caballo, de inmediato. Suleimán, ¿qué pasó? ¿A dónde va? ¿Cómo comenzó el incendio? En la habitación de la princesa, y se esparció por todo el palacio. Los genízaros llegaron a tiempo. De otro modo, se hubiese quemado. Su majestad, el fuego se extinguió antes de llegar a los alrededores. Gracias a Alá, nadie ha muerto. ¿Cómo está la princesa? La condición de la princesa es mala. Está asustada. Isabela, ¿estás bien? Suleimán, ¿a dónde fue? ¿Por qué se fue con esa mujer? ¿Por qué me dejó aquí sola y abandonada?
Cuéntame todo. Quiero saber qué fue lo que pasó. Su Majestad, ¿cómo puedo decírselo? Créame, no sé absolutamente nada. Estaba muy enfadada después de su partida. Estuvo triste todo el día. Más tarde comenzó el incendio. Finalmente la salvamos. Zumbul, escucha. Su Majestad. Lleva a las mujeres al palacio de la Sultana Atise. Permanecerán ahí un tiempo. ¿Cómo lo desee? Quiero que cuides de ellas. Como ordene. ¡Atención! Al menos pudimos salvar a la princesa. O habría sido un problema mayor. ¿Su Alteza? Espera. Como usted ordene, Su Majestad. No se preocupe.